en cualquier momento. ¡Yeeha! ¡Ya es el día de cosechar manzanas! ¡Miren cuántas manzanas maduras y jugosas! ¡Perfectas para cosechar! ¿Qué es lo que sucede aquí? ¡Han vuelto! ¡Atención! ¡Este es un código rojo de Sweet Apple Acres! ¡Necesito cascos y garras en cubierta! Ya cálmate, Applejack. ¿Que me calme? ¿Cómo me voy a calmar en un momento así? ¡Murciélagos vampiro de la fruta atacan Sweet Apple Acres! Creí que esos murciélagos estaban aparte en el huerto este. Los de murciélagos. La fruta, sí. Pero estos no son murciélagos de la fruta normales. Estos son murciélagos vampiro. Ni de broma voy a dejar que hundan sus colmillos en mi manzana de primera. ¡Wow! ¡Asombrosa! Con esta entraremos a la competencia de la Feria de Vegetales de Apalooza. ¿Saben cuánto cariño y amor se necesita para cultivar una manzana así? Applejack, cuando piensas en grande, es en serio en grande. Esos murciélagos quieren dejarla marchita como uva pasa. Oh, apuesto a que si les decimos lo especial que es esa manzana en particular, la dejarán en paz. Sí, claro. Puedes intentar. Disculpe, señor murciélago vampiro. Solo queríamos saber si tal vez podrían dejar esa manzana gigante en paz. ¡Ah! Bueno, ¿y qué dijo? ¿Que sí? ¿Eh? Pero, ¿pudo haber sido uno? Ah. Es el primer vampiro murciélago de la fruta que conozco y, bueno, tal vez tarde un poco en entender bien su idioma. Ajá. Y mientras tanto, esa plaga y sus amigos vampiros van a ir a buscar mi valiosa manzana. Y además de esa, todas las manzanas del huerto. Estos murciélagos son solo un grupo de monstruos. ¿Monstruos? Oh, eso es muy duro, ¿no lo crees? No, no lo creo. Estos vampiros te van a asustar. Las manzanas se comerán. Descansan un rato. Tal vez más luego las manzanas del manzano comerán. No les importa ya nada, nada de nada. Destruyen sin más todo nuestro huerto. Espera un minuto, otro lado hay aquí. Si yo no los defiendo, sería una traición. Ellos son mamás y papás también. Cuidan a sus crías igual que nosotros o más. Ay, por favor, eso es amistad. Esas criaturas mal están. El huerto no es un restaurante. ¿Acaso pensaron en los demás? No, pues no. Lo hecho, hecho está. Ya veo que no se saben comportar. De acuerdo en eso, no estoy. Muy leales a su familia son. Las semillas esparcirán. Si ves a alguno mejor, corre o te verán. Son grandes y feos y malos más. Mira alrededor, manzanos hay. Los ayudarán a crecer más fuertes. Mi vida es un total desastre. Yo ya no lo puedo dudar. A los vampiros hay que ahuyentar. Todos se tienen que marchar. Aquí no pertenecen ya. La verdad, solo un hecho hay. Ya se pasaron, ahora hay que pelear. Basta ya, basta ya. Váyanse y no vuelvan más. Basta ya, basta ya. Váyanse y no vuelvan más. Basta ya, váyanse y no vuelvan más. Es la verdad, solo un hecho hay. Ya se pasaron, ahora hay que pelear. Lo
siento, Fluttershy, pero me parece que Applejack ha sido más convincente. Esos murciélagos vampiro de la fruta suenan como algo horrible. Así que hay que rodearlos para que no destruyan el resto de mi huerto. ¡Envolviendo las manzanas! Disculpen, pero... ¿qué tal si en vez de rodearlos, les dejamos quedarse una parte del huerto? ¿Perdiste la razón, Adolaplagas?